Bienvenidos a nuestro canal de Greystar Canada. Mi nombre es Daniel Painbert y soy el fundador, el CEO. Soy un consultor de inmigración certificado y también un consultor de educación certificado. En este canal hablamos sobre temas de inmigración, temas de estudios y también de estilo de vida en Canadá. El día de hoy vamos a hablar sobre un programa muy interesante bajo el programa Denominación Provincial de la Columbia Británica, o en inglés el BCPMP. Este programa específico que es para habilidades básicas y semicalificadas. Así que quédate con nosotros, no te lo pierdas. Este programa es para personas que ya están laborando en alguna ocupación elegible en la Columbia Británica. Este programa específicamente ayuda a personas que están trabajando en tres diferentes industrias. Número uno, la industria del turismo y de la hospitalidad. Número dos, los choferes de camiones. Y número tres, personas que trabajan en el procesamiento de alimentos. Para poder calificar para este programa, debes de haber trabajado mínimo 9 meses consecutivos para poder aplicar. Obviamente, como todos los programas, hay requisitos de idioma. En este caso, se requiere un mínimo de un nivel de 4, lo que es un CLB de 4. ¿Cómo se demuestra? Como ya sabemos, con una prueba oficial. En este caso puede ser el CELPIP o el IELTS. De ahí, en cuanto a requisitos educativos, realmente depende mucho de la ocupación, pero normalmente es el high school o su equivalente. Cada país lo maneja de forma diferente, pero puede ser el colegio, enseñanza media, puede ser la preparatoria, el bachillerato, etc. Y bueno, como parte de los requisitos también se requiere que se demuestre que tienen los fondos suficientes para poder establecerse. Esto es en base a el salario anual, el lugar de ubicación, específicamente donde viven en la Columbia Británica, y el número de dependientes o acompañantes. También de ahí, para ocupaciones que están, digamos, reguladas, como es en el caso de los choferes de camión, se requiere que tengan al menos 9 meses de experiencia. En este caso, tener el Class 1 License para choferes de camión. Adicional a cumplir con los 9 meses de experiencia laboral, deben también de tener mínimo 2 años de experiencia laboral como choferes de camión en los últimos 3 años. Y esto puede ser experiencia obtenida tanto en Canadá como fuera de Canadá. Así que es muy, muy importante. Esto no aplica para todas las ocupaciones, pero específicamente para choferes de camión, sí se requiere, hay un poco más ahí de digamos, requisitos necesarios, así que es importante que lo sepan. La oferta laboral también debe cumplir con ciertos requisitos. Es una carta donde incluya el empleador la posición, las funciones, salario, fecha de inicio, etc. Las ocupaciones que son elegibles bajo la categoría de turismo y hospitalidad son las siguientes. Solamente voy a dar algunos ejemplos más comunes. En este caso sería como un recepcionista de un hotel. En el caso de lo que son los casinos, también personas que trabajan en casinos, guías turísticos. En la parte de alimentos y bebidas existe lo que es la posición de host, de bartender, de meseros y de ayudantes de cocina. En la parte de hoteles y resorts existe la posibilidad para personas que trabajan como camareros, también haciendo la parte de limpieza, trabajando en la lavandería también. En la industria número 2, que es la industria de procesamiento de alimentos, existen los que son los operadores de maquinaria o procesamiento de alimentos y bebidas en general, lo que son los carniceros, la gente que también maneja lo que es la parte del pollo, trabajadores que trabajan en plantas de pescados y mariscos.
Y por último, categoría número 3 es la ocupación de chofer de camión de carga pesada. Entonces son tres, las tres diferentes categorías. Algo que debo mencionar en este programa que es muy interesante es que las ocupaciones que acabo de mencionar aplican para la gran mayoría de la provincia. Sin embargo, existe también lo que es una parte, lo que es el noroeste de la provincia de la Columbia Británica, lo que incluye tres diferentes ciudades, Fort St. John, Dawson y Fort Nelson, que están en la parte norte y este, el noroeste. Y la ventaja de vivir o estar laborando en esta zona, en esta región de la provincia, es que uno puede también aplicar para este programa sin importar el tipo de ocupación. Es decir, que si uno trabaja en alguna ocupación que no mencioné, aún pueden aplicar. Pero repito, solo es para gente que está actualmente trabajando en alguna de estas tres ciudades. La única exclusión es que las personas, lo que son los living caregivers, que son personas que cuidan a alguien más, desafortunadamente no califican bajo este programa, pero el resto de las ocupaciones son viables. Y esto es solamente para estas tres ciudades en la zona noroeste. Entonces, si ustedes viven en Vancouver o viven en Victoria, en alguna otra ciudad más urbana, definitivamente para poder calificar bajo esta corriente, este programa específico, sí deben de haber trabajado los 9 meses en alguna ocupación que acabo de listar. En la parte del salario, es muy importante que su oferta laboral sea una oferta competitiva y que el salario realmente sea comparable con un salario que se le pagaría a un residente permanente o a un ciudadano canadiense. Entonces, es muy, muy, muy importante que el empleador revise muy bien toda esta información y su oferta cumpla con este requisito del salario. Yo sé que es mucha información de procesar, así que les doy un resumen. Primeramente, uno tiene que tener una oferta laboral permanente de un empleador en la Columbia Británica. Número 2, uno debe de haber trabajado 9 meses de forma consecutiva. Número 3, uno tiene que cumplir con los requisitos de idioma y de educación. Punto número 4, uno tiene que cumplir con, o al menos probar que uno tiene las habilidades para poder desempeñar las funciones de la oferta laboral. Número 5, uno tiene que demostrar que uno tiene la solvencia económica para poder establecerse de forma eficiente en la provincia. Las cantidades varían dependiendo del número de familiares que sean parte de la aplicación. También es importantísimo que tengan un estatus migratorio legal y que el salario de la oferta laboral también cumpla con los requisitos necesarios. Así que ese es el resumen. Y si tienen alguna duda o pregunta, con mucho gusto pueden agendar una consulta directamente para hacer una evaluación y para poderles ayudar con este proceso. Espero que esta información haya sido de utilidad. Como siempre, ya sabes, si deseas una consulta directamente conmigo para evaluar tus oportunidades, tanto de inmigración como de estudios a Canadá, con mucho gusto te invito a que visites nuestra página web en www.greystarcanada.com, donde podrás conocer sobre nuestros servicios, así como agendar y programar tu consulta. Así que será un placer ayudarte a lograr tus sueños y objetivos en Canadá. Cuídense mucho. Chao, chao.